Buenas tardes, reciban todos ustedes un cordial saludo aquí de parte de la ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. Bueno, tal vez para algunos de pronto, si hablo muy duro, excúsenme, yo lo hago porque... A ver, yo presento un problema auditivo y de pronto a veces hablo como con mucha fuerza, con mucha fuerza, un poquito muy entonado, pero por favor no lo sientan que sea un regaño, me dispensan cada uno de ustedes, yo les doy mis respetos, ¿sí? A cada uno de ustedes porque pues, son mi audiencia y están escuchándome. Entonces, lo digo porque pues he recibido comentarios, no muchos, sino uno nomás. Un comentario así negativo que de pronto yo no hablaba, sino gritaba. Bueno, escúchenme de todos modos si estoy faltando al respeto o a la netiqueta a nivel de las TIC. Bueno, amigos, el presente video que vamos a realizar es la conducción del video número 25, que tiene que ver con la parte 10 del módulo personas del proyecto establecimiento comercial con relación a la base de datos relacional de Video Hindi Movies. En este momento, todo lo que vamos a hacer es trabajar la inclusión de registros en el control ficha 5 tablas que hicimos dentro del módulo personas en el ítem de los ingresos de las personas. Para que así mismo ustedes puedan ver cómo se lleva a cabo el registro, para que ustedes también afiancen un poquito más. Si alguna persona por alguna razón no les sale, no gasten tanta cosa, tanto tiempo en eso, sino simplemente, miren, más urgente es que ustedes se remitan conmigo a través del correo electrónico por medio de nuestra web docencial www.infoyayate.teca en el término regístrese. Allá ustedes llegan y emiten en su correo ayuda, mire, tengo problemas con la construcción de este formulario, no me quiere salir, cuáles serán las razones por las cuales no me quiera salir. Y con mucho gusto, pues yo los oriento, los asisto, los trato de desenredar en esa partecita, porque a veces también puede surgir que salen algún problema, y esto es a causa de que, como a veces sufrimos del síndrome de la D, se explicarán, o sea, ustedes se preguntan, ¿qué es el tal síndrome de la D? El síndrome de la D es el síndrome de la distracción. Nosotros los que trabajamos mucho detrás de una pantalla, casi todo el tiempo solemos distraernos mucho. Nos distraemos con los videos de YouTube, nos distraemos con el Facebook, nos distraemos con cualquier tipo de cosa que aparece en la internet, con cualquiera de esos elementos, son bastante cruciales los distractores que allí existen. Y eso hace que muchas veces cuando estamos haciendo esta clase de trabajo en las bases de datos relacionales, nos prestemos para cometer errores. Entonces, por el mismo detalle, yo les digo a ustedes que cuando eso les pase, pues no lo duden, cojan rápidamente direcciones a la web docencial y remítanme un correo electrónico donde me están solicitando su ayuda, ¿sí? Me están solicitando que les ayude, que les oriente, que les asista y con mucho gusto yo inmediatamente, no digo que inmediatamente así de una... No, yo les estaré mirando y de inmediato, en lo que yo pueda, a la brevedad posible, les estaré devolviendo una contundente respuesta al caso. ¿De acuerdo? Agradezco enormemente hasta aquí donde vamos, para los que están siguiéndolo. Agradezco mucho a la gente que me sigue, la gente que se suscribe a mi canal, la gente que se pega ahí detrás de esa pantalla a mirar el video para aprender. Yo los felicito enormemente. Mire que están haciendo mucho porque siempre tiene su tedio también estar detrás de un video mirando y escuchando a una persona, etcétera. Y pues yo no me quiero alargar tanto en el cuento, sino simplemente que no dejo escapar las situaciones y las oportunidades
para aprovechar y darles a cada uno de ustedes las gracias, porque ustedes con su sintonía me hacen crecer día por día, me permiten impulsar enormemente mi canal de YouTube y mi escuela virtual InfoYayate. Bueno, entonces vamos a proceder. Vamos aquí a entrar en nuestra base de datos del proyecto de establecimiento comercial Video Hindi Movies. Y aquí inmediatamente vamos a revisar. Aquí sale el dibujito, voy a hacer el flecha abajo para poder entrar. Entonces aquí ¿cuál es el código de administrador acá? Si no tenemos presente esto, acá vamos a remitirnos a donde dice usuarios, acá. Y ahí en usuarios vamos a mirar los códigos. Entonces el código para entrar aquí es 12348. Ese es el del administrador. Cerremos acá. Entonces aquí entramos con 12348. Listo. Ingresamos al sistema. Listo, ya estamos acá. Lo que pertinentemente hacemos después es autenticarnos. Entonces aquí en usuarios vamos aquí a este botoncito que tiene que ver con la autenticación. Cargamos ahí. Donde dice actualizar, le decimos clic acá, le decimos que sí y sí. Esto lo que está haciendo es provocando que se cargue una consulta de actualización. Esa consulta de actualización es esta que tenemos acá. Eso es lo que está pasando ahí. Bueno, seguidamente vamos a meternos en nuestro módulo principal de Video Hindi Movies y vamos a meternos en persona. Entonces, tenemos camino harto que hacer para el caso de las consultas, de los reportes y de los controles, porque siempre ahí son aproximadamente alrededor de casi cerca de casi como de, estamos hablando un término de 30 objetos, 30, 40 objetos que se tienen que construir en el caso de las consultas, de los reportes y de los controles. ¿Por qué? Porque las consultas, por ejemplo, estamos trabajando cuatro elementos. Entonces son cuatro formularios por ahora en la consulta. En los reportes son 4x2, son 8, ¿sí? 4x2 son 8, pero como son 4, sí, son 8, ¿no? Eso también implica unos formularios especiales, entonces serían hablando de 12. Y acá son 12 y 12, son 24, 36, son 40, lo que yo había dicho. Entonces, acá, porque acá tenemos que manejar la modificación y la eliminación. Y esto va a ser bastante interesante cuando lleguemos a ese punto. Bueno, entonces, vamos a proseguir aquí en el módulo de personas para que ustedes puedan apreciar cómo se maneja el ingreso de las personas. Como ustedes apreciarán, en los anteriores videos, desde la parte 1 hasta la 9, todo el tiempo estábamos hablando de cómo se montaba ese control ficha 5 tablas. ¿Sí? ¿Por qué 5 tablas? Porque estamos manejando los datos básicos que provienen de las personas, los clientes, los proveedores, los vendedores y los contactos. Entonces, clientes, proveedores, vendedores y contactos son diferentes tablitas que se están alineando junto con la de personas al tiempo por medio de una entidad de relación llamada 1 a 1. Entonces, cuando estemos incorporando el dato básico, entonces después finalmente tenemos que declarar cuál de las cuatro personas es a la que le corresponde ese dato básico. ¿Es a cliente? ¿Es a proveedor? ¿Es a vendedor? ¿O es a contacto? Cualquiera de esos tenemos que elegir para proseguir con el proceso. Y ahí es donde también vamos a revisar si nos quedó construida correctamente el control ficha. La última parte que hicimos nosotros, desarrollada en la parte 9 del video 24, fue hacer la anotación de la casilla de selección y un poquito de código Visual Basic que ustedes lo pudieron apreciar. Entonces, después de eso, lo que viene luego es probar si todo quedó perfecto, si todo quedó bien. ¿Bien? Entonces aquí vamos a empezar primero por agregar. Entonces, tenemos el ID sistema personal. Como se dan cuenta, aquí está diciendo el término nuevo, es porque está empezando a rebotar un número que va a ser consecutivo, que el sistema lo provee de manera automática y de manera incremental. Es decir, usted no tiene que meterle mano a ese
número, porque ese número ya lo provee el sistema directamente. Esto nos ayuda a que nosotros no tengamos que estar pensando, oiga, ¿cuál será el siguiente número que va? Hay personas que hacen algo así como eso y eso es un enredo, porque muchas veces si la gente no está en su función, ¿sí? Como consciente 100%, se tiende a equivocar. Entonces, a razón de eso, se dice por eso que creamos un tipo dato, autonumeración, que sea el que se encargue de suministrar el número respectivo a esta tabla que está comenzando y que ligará después a cualquiera de las que nosotros vayamos a indicar en el momento del transcurso de dicho proceso. ¿Bueno? Entonces, vamos a empezar por los nombres. Entonces, aquí todo lo que vamos a hacer es inventarnos nombres, ¿no? Inventarnos nombres. Recuerden que hay una cosa muy importante a la que nosotros apelamos. Como ustedes saben, cuando estamos haciendo un aplicativo para una empresa, terminamos a veces discutiendo con la empresa, oiga, que mire, que boten los datos, que no sé qué, de los clientes y todo eso. Bueno, haciendo alusión a un detalle importante, les digo esto. Existe en Colombia, no sé en los otros países cómo está la parte jurídica, pero en Colombia existe lo siguiente. Una ley que se llama la 1581, emitida en el 2012, que habla sobre la protección de los datos personales. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos trabajando con el desarrollo de aplicativos, pues es obvio que tenemos que inventarnos los datos mientras estamos haciendo la obra piloto, ¿sí? O la acción piloto. Porque no podemos esperar a que nuestros clientes nos suministren esa información, porque muchas veces ellos están debajo de ese elemento, ¿sí? Es decir, están simplemente siguiendo una ley, una pauta, y pues es delicado. Entonces, a razón de eso, por el hecho de ese motivo, nosotros aquí nos toca inventarnos los clientes, los proveedores, los vendedores y los contactos para jugar con este aplicativo, pero lo importante es dejar demostrable que funciona. Otra cosa importante es que, como ustedes, los que están trabajando con esto, y que en un futuro tal vez van a vender sus aplicativos a X persona, entonces la pregunta que se harán de pronto algunos que no lo saben es, oye, ¿yo cómo hago para mostrarle a mi cliente que se encuentra en Honduras, en Costa Rica, en Puerto Rico, en México, en Guatemala, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa? Pues que esto funciona. Existen formas. Una, Dropbox. Existe otro, OneDrive. Existe otro, TFolder. Existe otro, realizar un video y subirlo en YouTube. Bueno, son tantas cosas que usted tiene de elementos de apoyo a la mano para que a través de ellos usted pueda mandar reportes a su cliente y le pueda decir cómo las cosas se están quedando, porque muchas veces ni conocemos al que nos contrata, nunca, pero igual tenemos que dar un resultado. Esto es muchas veces parte del mismo teletrabajo, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente eso, teletrabajo, porque nosotros no estamos haciendo encuestas, ni estamos haciendo cliqueo para ganarnos X cosas, ni leyendo emails, eso de pronto no es tanto el teletrabajo. El teletrabajo es esto, que muchas veces es evitar que tengamos que desplazarnos a nuestra oficina en un vehículo y estamos emitiendo gases, ¿no? Cosas así de ese tipo. Y, digamos, tener una mejor calidad de vida, más tiempo para comprometernos con nuestra familia, ¿sí? O posiblemente tenemos más tiempo para hacer otra serie de actividades. En fin, lo cierto es que esto va jugando con el cambio climático y por esa razón es que también se ha definido como el teletrabajo. Entonces, por esto, ustedes cuando están haciendo esta parte, pues también échenle al mano, por ejemplo, a grabar sus videos a través de Camtasia, a través de Sony Vegas. Cualquiera de esas aplicaciones van a servirle para que usted pueda grabar lo que va dejando como resultado. O simplemente coja su cámara de video, su cámara digital y graba, o su celular, smartphone, y graba
Y una vez ya, entonces se hace el acondicionamiento de ese video, lo convierte en X formato, lo sube a la internet y así, de esta manera usted está emitiendo resultados a sus clientes o sus seguidores. Bueno, entonces vamos a empezar acá con los nombres. Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, Estefanía Maldon, Estefanía, por ejemplo, Estefanía Marlene, gente. Pérez Duarte, nombre comercial, entonces inventémonos un nombre comercial, entonces pongámosle, por ejemplo, a ver, Producciones Bingo, vamos a ponerle así, Bingo Sals, ok, dirección, entonces vamos a ponerle acá, la dirección muchas veces consiste por el país, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a pensar aquí en Colombia una dirección. Voy a poner, por ejemplo, Córdoba. Córdoba. Esto está en Bogotá. Código del país está en Colombia. ¿Sí? Entonces acá con F4 activo y ahí busco Colombia. Ahí está Colombia activo. Provincia, Cundinamarca. Localidad, Bogotá. Listo. La web, entonces vamos a pensar que la web se llama Producciones Bingo S.A. Bingo.teca, por ejemplo. ¿Sí? Al principio tiene esas tres W, bueno. Ok. Entonces, eso, email. Vamos a pensar en este pedu mar, ¿sí? Arroba y vamos a poner aquí hotmail.com. Bueno, ¿qué teléfono? Entonces, ustedes tienen presente lo siguiente: como los códigos se definen en la máscara de entrada, entonces ustedes remítanse a averiguar cuál es el código de área de dicho país y lo ponen, ¿no? Entonces, ejemplo, en México es el 33 o es el 55, en Colombia es el 57, ¿no? 57 solito es para los móviles y 57.1 es para los teléfonos, para los fijos, ¿ok? 6, 6, 6 y 1. Damos un enter, ahora un móvil. 5, 2, acá 3, 11, 2, 11, 16. Bueno, ahí, si yo quiero alargar la cantidad de espacios, pues ya ustedes saben que se hace directamente en la tabla de personas. Ahí en la tabla de personas es donde se modifica el tamaño del campo de este tipo de datos. Bueno, entonces ahora yo tengo aquí esto. ¿Qué es esto para mí? Esto para mí es un cliente. Como es un cliente, entonces aquí voy a disparar un clic en esta casillita de selección de cliente para que se enfoque la pestaña de cliente. Ahí está, miren. Aprecien que la pestaña de cliente se activó inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos acá? Cargar el tipo ID DOC. Acuérdense que yo les dije a ustedes que eso no puede faltar, porque si falta, no nos funciona esta parte. ¿De acuerdo? Muchas veces veo que la gente diga y obvia, digamos, el tipo ID DOC, lo obvia. Entonces, ¿qué pasa? Dejan el ID SIS cliente, un ejemplo, de primera, pero no le va a dar tampoco. Otra es que vuelve ni autonumera. Tampoco se puede hacer eso. Es delicado porque ahí entonces ya no va a jugar. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tenemos ahí. Este es el número uno. Ahí ya dio. Un RFC. Yo le puse aquí RFC porque por allá hay una figura que estoy haciendo de México. Entonces me dieron ese detalle. Eso se llama Registro Federal Contribuyente. Entonces me decían que cuando una persona tiene un Registro Federal Contribuyente, esto está compuesto de las letras del apellido de la persona. Entonces, por ejemplo, como aquí es Estefanía Marlene y es Pérez Duarte, entonces la letra P y la D serían primero. Y luego dice que seguidamente estarían los nombres de la persona. Entonces, la letra E y la letra M. Y luego el día en que nació la persona. Entonces vamos a pensar que la persona nació en el año 63, el día 09, el día 30. Y las últimas tres letras son
aleatorias, entonces un U, T, Y, ¿listo? Bueno, si ese mismo número lo quiero volver a usar, entonces le escribo PDEM630930UTY. Bueno, factura electrónica, entonces como ya acabo de caer en una casilla de selección, voy a oprimir la tecla barra espacio ahora para cargarla. Luego paso a idioma, entonces en idioma le digo F4 y ahí busco español. Luego paso a la forma pago cliente, ahí otra vez tecla de función F4 y busco la forma de pago. Entonces voy a decir que la forma de pago es una transferencia. Tipo de moneda, entonces F4, entonces el tipo de moneda es un USD, dólar estadounidense, listo. Después pasé al banco país, entonces otra vez F4, entonces le escribo yo aquí Colombia. Nombre del banco, entonces le voy a poner aquí Davivienda, ¿sí? Sucursal, entonces voy a ponerle acá Córdoba, ¿sí? Plaza, voy a ponerle 17. Estado, nombre del banco sucursal, o sea, pues en este caso sería Bogotá o Córdoba, como lo quieran ustedes colocar. Nombre de la cuenta, entonces esta cuenta es de Estefanía M. Pérez Duarte, ¿listo? Número de la cuenta, entonces vamos a pensar en 45 45 45 45, y 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 números. Bueno, esa es la clave, una clave es a veces larga, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, 4, 2, así, listo, bueno, etcétera. Y el switch vamos a ponerle algo parecido. Listo. Cuando ya está todo eso montado, entonces lo que usted hará después es simplemente guardar el registro. Guarda el registro. Cuando usted guarda el registro, simplemente si quiere agregar uno nuevo, entonces se va a ir a datos básicos, como está la historia de lo que acaba de hacer, entonces va a quitar la historia diciéndole aquí adicionar registro, ¿sí? Cuando usted adiciona registro, está preparado para meter otro dato. Entonces vamos a meter, por ejemplo, en este caso, un proveedor. Entonces empezamos acá con el nombre del proveedor. Entonces vamos a ponerle acá Humberto Mauricio. Este se llama, por ejemplo, Vargas Telles. Nombre comercial de este proveedor. Entonces digamos que este proveedor nos da las películas. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, películas Star 2015. ¿Sí? Star 2015. Bueno. Dirección. Entonces, vamos a pensar que él se encuentra ubicado en Unicentro. Que está en Bogotá. Que está en el país Colombia. Que está en la provincia Cundinamarca. Que está en la localidad Bogotá. Que la web de él es www.películasstar2015.com, por ejemplo. ¿Sí? El correo electrónico de él es, por ejemplo, umabate@, vamos a ponerle acá gmail.com. Listo. ¿Cuál es el teléfono? Entonces, vamos a pensar 444-12-12. ¿Listo? ¿Cuál es el celular? Entonces, 311-212-1. Bueno, es un proveedor. Acá en la parte de archivo, obviamente uno lo que hace es incorporar, por ejemplo, un documento, que en ese caso, ese documento puede ser, por ejemplo, como la apertura de ese proveedor. Ese documento podría ser, por ejemplo, la divulgación de los descuentos que el proveedor nos concede cuando nosotros le compramos, o la divulgación de un convenio, o la divulgación de una cláusula. Cualquiera de esas cosas podría ser del vendedor. Entonces, ahí en ese espacio que se llama archivo, se incorpora.
se hace un pie derecho y se le dice insertar objeto y se monta. Yo ahorita en este momento pues no tengo así a la mano uno, pero de igual manera si alguna persona lo desea, por favor hacer alusión al detalle y yo hago un registro con ese concepto. Bueno, vamos a decirle aquí que entonces es un proveedor. Cuando yo active el proveedor, se va a enfocar la pestaña de proveedor. Ahí está. Enfocada la pestaña de proveedor. Entonces, como está proveedor como tal, entonces en donde dice tipo doc le decimos que es un CC, que el proveedor es el número 2, eso sigue igual, que el RFC, entonces ahí vamos a poner que, por ejemplo, es Humberto, ahí decía Humberto Mauricio, Vargas Pérez, entonces es la B y la T, H y la M, el día en que nació, entonces vamos a poner que nació en el 51, en diciembre, el día 3. Y las últimas letras son aleatorias, entonces Q, ¿listo? Vamos a volver a repetir el concepto. DTHM511203IQ. ¿Listo? Forma de pago, entonces F4. Vamos a poner acá que el señor, digamos, se le trabaja el contado. ¿Ok? Tipo de moneda, entonces F4. El tipo de moneda, entonces vamos a decir que es COP, COP. Ahí, peso colombiano. ¿Listo? ¿Y qué clase de elementos se está trabajando con él? ¿Nos concedió descuentos? ¿Nos concedió un convenio o una cláusula? ¿Cuál de esos? Si nosotros pensamos que son las tres cosas, entonces nos tendríamos que marcar las tres cosas, ¿no? Si solamente fue una, entonces se marca una sola casilla. Si fueron solamente convenios y cláusulas, entonces convenios y cláusulas se marca. Es decir, esto no difiere para nada del hecho de que yo quiera marcar las tres o no marcar ninguna, o marcar una, o marcar dos, etc. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir que fue un descuento. Ahí quedó marcado. ¿Qué hago luego? Grabo. Yo le digo guardar el registro. Y después procedo a irme a datos básicos. Está la historia de este señor limpio, como limpio, diciéndole adicionar registro. Ahora voy a proceder a meter un vendedor. Entonces, en el vendedor, voy a hablar de un vendedor. Entonces, vamos a pensar en un nombre así. Por ejemplo, un nombre que juegue con José. José Iván, ¿sí? José Iván. Por ejemplo, vamos a pensar en la letra B. Entonces, Bueno Miranda. ¿Cuál es el nombre comercial de este señor? Como es un vendedor, pues obviamente es de Berer. Ah, perdón, de Video Hindi Movies. Ok, Video Hindi Movies. Listo. Dirección. Entonces, el señor vive en Suba. Es de Bogotá. País, Colombia. Provincia, Cundinamarca. Localidad, Bogotá. Web, no la tiene. Correo electrónico, entonces vamos a pensar que es José Ba Joba Jobabu Jobabuni, por ejemplo. @gmail.com. ¿Listo? ¿Cuál es el teléfono? Entonces 444444. Celular. 6666, ya. Yo pongo estos así. Entonces, disparamos a lo siguiente. En el archivo, generalmente, como es un vendedor, nos gustaría ahí poder montar una hoja de vida, ¿sí? Para ese vendedor. Entonces, para este vendedor, simplemente nosotros lo que le decimos al vendedor es que por correo electrónico, cuando lo estamos para contratar, le solicitamos que por correo electrónico nos haga envío de su hoja de vida. ¿Sí? Ojalá en un formato PDF o en un formato de Word, doc.docx, ¿sí? Cualquiera de esos, entonces cuando ya nosotros lo tenemos en nuestro ordenador, lo guardamos en un lugar específico donde se guardan todos los vendedores, es decir, vamos a abrir una carpeta llamada vendedores y ahí guardamos todas las hojas de vida de nuestros vendedores. Y en el futuro, cuando estemos haciendo la adición del registro de este vendedor, entonces recurrimos a ese archivo. Entonces, para ese archivo simplemente hacemos un clic derecho, insertar el objeto, vamos y buscamos el archivo de Word y lo incluimos.
Una vez que lo incluimos, entonces ya queda con esa información, ¿sí? En la hoja de datos de vendedor, eso no se visualiza, solamente será visible en el formulario, ¿de acuerdo? O más también en un reporte, pero en lo que respecta a una consulta de selección o en una hoja de datos, no se ve eso, ¿de acuerdo? No se ve eso, toca accionar un mecanismo para poderlo editar. Vamos entonces a tomar el ítem vendedor y este tiene que enfocar la pestaña de vendedor. Aquí lo vamos a hacer. Ahí está enfocada la pestaña de vendedor. Entonces, como tal, el vendedor aquí le vamos a decir CC, dice el número 3. Entonces, ¿cuál es el RFC del vendedor? Entonces, como ya tenemos acá el RFC del vendedor, ¿sí? Ah, no, no lo tenemos acá todavía. Entonces decíamos que era José Iván, ¿no? José Iván, estábamos hablando de dos nombres, ¿no? De Bueno Miranda, ¿no? Entonces sería PM, José y la letra I de Iván, y el número en que el señor nació. Entonces vamos a pensar que nació en el 74, que fue de mayo y del 12 de mayo. Y las últimas tres letras aleatorias que sería J, Y, U. ¿Listo? Volvemos a repetir la situación. BMJI 74 0512 JYU. ¿Listo? Forma de pago, F4. Entonces aquí le vamos a decir que con transferencia, por ejemplo. Tipo de moneda, entonces F4. Entonces vamos a decirle que en peso colombiano, entonces sería COPE. Ahí, peso colombiano COPE. Y viene la comisión de lo que él se va a ganar, ¿no? Entonces, en pesos colombianos él se va a ganar una comisión por venta. Estipulemos, por ejemplo, en pesos colombianos, digamos, serían, póngale que 5.000 pesos, ¿sí? Y una comisión por otro aspecto diferente serían, por ejemplo, 2.500 pesos, ¿no? Digamos, método o entrada. El método de entrada, pues si ustedes lo quieren llenar, lo llenan. Aquí están definiéndose cuatro tipos, pero vamos a decir que el señor está competente para hacerlo todo. Entonces le vamos a poner la última. ¿Listo? Y en el ICOTEX, eso es a nivel de comercio exterior. Entonces ahí vamos a decirle que el señor maneja también todo. Entonces acá le ponemos todo. ¿Listo? ¿Qué los servicios? Entonces acá viene lo interesante. ¿Qué servicios maneja el señor? Ahí dice el tipo de servicio, dice marítimo, aéreo, terrestre, despacho aduanal y todo. A nivel de exportaciones o de importaciones se manejan esas cosas, ¿no? Estamos aquí pensando que es una tablita, digamos, a nivel internacional y todo eso. Entonces, vamos a pensar que este vendedor es competente para todo. Entonces, le vamos a decir que todo. Cuando yo le digo clic acá, entonces ya aparece aquí un número, ¿no? 5. Pero si yo le dijera despacho aduanal, sería 4. Terrestre sería 3, aéreo sería 2, marítimo sería 1. ¿Esto por qué pasa así? ¿Se acuerdan que cuando estábamos construyendo vendedor nosotros metimos un grupo de opciones y le dimos unos elementos? Entonces él simplemente condiciona esos elementos y esos son los que ahora vienen y se apuntan en ese campo. Cuando yo acciono cualquiera de estos mecanismos, simplemente el número se apunta solito. Interesante, ¿no? Bueno, échenle cabeza a ustedes que son tan creativos y tan demasiado críticos, intuitivos, proactivos, ¿sí? ¿Qué más tantas cosas se podrían hacer con esto? Bueno, entonces ahí estamos en todo. Como ya terminamos la ficha del vendedor, entonces vamos a guardar, vamos a adicionar el registro, y acá creamos uno nuevo, ¿no? Ahí está, para uno nuevo. Entonces vamos a crear un contacto, un contacto. Entonces el contacto, ¿es el contacto de quién? De un vendedor, de un cliente, de un proveedor. Bueno, entonces, detalles del contacto. La persona que nos ha dicho, mire, allá está el cliente, allá está el proveedor, allá está el vendedor. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en el contacto tenemos que definir de dónde proviene, de un cliente, de un proveedor o de un vendedor. ¿Sí? A futuro, pues sería interesante poder relacionar un poquito esa parte, pero eso ya está, digamos, de que ustedes lo quieran hacer, ¿no? En fin, entonces vamos a hacer el nombre de este contacto. Entonces este contacto, digamos, es por ejemplo Efraín, vamos a ponerle Efraín, solamente Efraín,
Y en apellidos vamos a ponerle, por ejemplo, Jerez Maldonado. Efraín Jerez Maldonado. Bueno, nombre comercial. Vamos a poner que el señor viene, por ejemplo, a ver, entonces, video estelar, por ejemplo, video estelar, dirección, vamos a pensar que es Bogotá, a ver, el barrio, vamos a poner aquí Quirigua, Bogotá, código país, entonces ponemos col. Provincia Cundinamarca, localidad Bogotá. Listo, la web no tiene web, correo electrónico. Entonces vamos a poner Efraín que mal arroba hotmail.com. ¿Listo? Enter para el teléfono. Entonces vamos a poner 6666 y acá vamos a poner 11. ¿Listo? Y a continuación, entonces viene el archivo. Entonces, en el archivo podríamos agregar, por ejemplo, un archivo que particularmente fuera elaborado en Word, que dijera, vea, este contacto viene proveniente de un cliente llamado así, con estas características, o de un proveedor con estas características, o nos está relacionando un vendedor con estas características. Entonces, uno graba el archivo y acá en el archivo lo que hace es insertar ese objeto, como para tener una historia más exacta de ese contacto. Por último, apuntar a cualquiera de las cuatro personas. Entonces vamos a apuntar al contacto. Y ahí aparece inmediatamente enfocada la pestaña de contacto. Entonces en el contacto, que es más cortico, simplemente lo que hacemos es llenar los datos. Ahí, CC, contacto es el número 4, entonces enter, enter. Y el RFC, entonces aquí por ejemplo vamos a poner cómo se llamaba, ¿cómo era que se llama? Se llama Jerez Maldonado, Jerez Maldonado. Entonces ahí en RFC se llama Jerez Maldonado, entonces JM Efraín. Vamos a ponerle acá la fecha en que nació, entonces 64 08 02. Y ahí le ponemos entonces un numerito, 1, y le ponemos tres letras, TSU. ¿Listo? Otra vez, José Maldonado Efraín, 640802, 1, TSU. Bueno, cargo, administrador. ¿Sí? Y después viene el ítem, entonces es referido de quién. Cliente, proveedor o vendedor. Entonces, si yo, por ejemplo, activo el proveedor, me sale el 2. Si activo el vendedor, me sale el 3. Si activo el cliente, me queda el 1. Cualquiera de esos. Entonces, simplemente lo que yo hago es enunciar cuál de los 3 es. Y después, lo que hago es simplemente guardar. Entonces, guardo el registro. Y ya, como tengo, ya no presento, no quiero hacer más, entonces por ahora le digo cerrar. Ahora, la idea cuál es que si tenemos personas y abrimos acá las consultas en la impresión o los controles, podamos ver esas personas allá, pero por ahora, como no tenemos aún eso construido, pues nos toca verlo directamente en su forma natural. Cerramos acá y en su forma natural es, por ejemplo, así. Ver las personas. Dese cuenta que tenemos cuatro elementos agregados. ¿Por qué? Porque fueron cuatro personas que ingresé. Ingresé. Acá podemos darnos cuenta cuando estamos corriendo acá cómo fue el estado. Ingresé un cliente, luego ingresé un proveedor, luego ingresé un vendedor y luego ingresé un contacto. Todos ellos quedan marcados con un número determinado que en un futuro para algo nos va a servir todo eso. Bueno, esto que estamos aquí visualizando es nuestra hoja de datos, una hoja de datos sencilla. Pero, ¿qué pasó con las otras tablas? Por ejemplo, ¿qué pasó con clientes? ¿Qué pasó con contacto? ¿Con proveedor? ¿Qué pasó con el vendedor? ¿O qué pasó con contacto? Cada uno recibió su respectivo dato. Contacto recibió el 4, vendedor recibió el 3, proveedor recibió el 2 y el cliente recibió el 1. Y así sucesivamente, cada vez que estemos ingresando algo nuevo, siempre va a ir cayendo respectivamente en cada tabla. Esa es la forma como trabaja este sistema control ficha 5 tablas. Entonces, hemos visto cómo se puede trabajar la alimentación de personas
dirigido hacia clientes o a proveedor o a vendedor o a contacto. Bueno, amigos, hasta aquí hemos podido observar todo el detalle, cómo es que funciona. Queda que si ustedes quieren ver más resultados, tienen que llenar datos y datos y datos. Eso nos lleva tiempito. Y pues la idea no es que nuestro video se trate para todas esas cosas. El próximo video que vamos a trabajar va a ser bastante interesante porque vamos a aprender cómo se construyen las consultas. Las consultas. Entonces ahí en las consultas vamos a aprender a manejar la consulta de selección. ¿Sí? Vamos a aprender a analizar e interpretar por qué el jueguito de las relaciones, ¿no? En qué viene el juego de las relaciones. Y para eso está este punto. Y cómo se hace ese montaje al módulo de personas directamente en el ítem de consultas. Como creamos, ahí nos toca crear un objeto que es un formulario para el llamamiento de las personas. Nos toca crear 4 consultas de selección. Que una es para clientes, la otra es para proveedor, la otra es para vendedor y la otra es para contacto. O sea, 5 objetos nos toca trabajar en esta función. 5 objetos. Bueno, amigos, no siendo más, se cierra este video número 25. Número 25. Parte 10 del proyecto establecimiento comercial módulo personas de la base de datos relacional Video Kindly Moodle. Con ustedes estuvo conduciendo este video la ingeniera Sandra Liliana Yaya Bulcher, administradora del portal educativo www.infoyayote.tk. Muchas gracias y hasta el próximo video. Muy amables. Gracias.